Hello, good evening, everyone. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Welcome, welcome to the class. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Very good. Excellent. Los demás andan shy, andan cansados. ¿Qué tal el fin de? ¿Cómo los trató el fin de semana? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Good. ¿So, so? Okay. Okay. Bueno. A mí me trató un poco. Muy bien, pero ando afónica. Muy afónica. Así que de todo ser la voz. Un poco. No tan fuerte, la verdad. Este micrófono ayudó un montón. Así que aquí estamos. Tengo mensajes, ya los leo y les contesto. Ok, Katherine, thank you for letting me know. Gracias por dármelo saber. Me avisa cuando ya esté al 100% en la clase, ok? Bueno, welcome everybody. Thank you for your punctuality. De verdad se aprecia esa puntualidad que los salvadoreños seamos conocidos por puntuales. ¿Ya han escuchado eso de algún salvadoreño? Es que los salvadoreños son bien puntuales. ¿Ya han escuchado alguna vez? No, ¿verdad? Así que por lo menos... ahora vayamos practicando esa parte, ¿verdad? Que digan qué puntuales son los alumnos de la Miss Diana. Ok, excelente. Bueno, no son todos, porque son 18. Y creo que en ese grupo somos como 30. Vamos a mandarles un mensajito por acá. Ustedes son, no voy a estarlo mandando a otro grupo. Son... P1-01-78PM-1122-204. Sí. Okay, ahí estamos. Excellent. So, welcome to the class once again. I hope you had a wonderful weekend. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana. Por lo menos que estemos bien y que hayamos podido descansar por lo menos un poquitito, ¿verdad? De las actividades de la semana. Por lo menos de inglés descansaron. De eso estoy segura. I'm sure about that. Pero esperemos que no mucho, porque si no practicamos, se nos olvida. We're gonna forget, ¿ok? Espero que hayan trabajado en la plataforma y que ya estén finalizando, bueno, que hayan finalizado la semana 2. ¿Me confirman si finalizaron hasta la semana 2? ¿Sí? Porque ya se envió el primer reporte de notas y ahí va esto, ¿verdad? También esta semana, recuerden que tenemos hasta el jueves para terminar... la semana, la sección 3 y el examen intermedio, ¿ok? Entonces, esta semana es sección 3 y examen intermedio a más tardar el día jueves, ¿okay? Porque así la próxima semana nos enfocamos en la sección 4 y una parte de la 5 y ya la última en la semana 5 y el examen final, ¿verdad? Así que repito, esta semana, sección 3 y examen final, para que lo puedan ir trabajando. No toma mucho tiempo. Si le ponen 5 minutitos después de la clase, van a ver que rápidamente van a terminar, ¿ok? No es mucho. Y está el video de explicación antes. Que, y aquí vamos a ir reforzando los conocimientos. That's it. We're going to be like reinforcing. Ok. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Yes. Uh-huh. Tell me. En la sección 3. Hay dos videos que no sé si yo le puse ese comentario, no sé si yo no los podía visualizar por mi internet, pero no se podía visualizar. En la sección 3. Ajá. Dos videos que dice que no se podían, no tenían acceso. Ya lo voy a revisar todos ahorita. También vi que levantó la mano por ahí Adriana Montoya, creo. Thank you. Sí, a mí me salía de ese problema, que me salían dos videos privados. Sí pasé a la sección 3 porque ya la completé. Lo único que tengo dudas es de el examen intermedio, si es solo por, si se tiene que pasar por, ¿cómo le digo? Si se puede cambiar la respuesta así como los otros y no afectaría la nota o la que ya queda una sola vez, esa queda. No puede cambiarlo otra vez y va a quedarle la última nota siempre. Ah, pues sí. Ok.
Excellent. Y ya voy a revisar los videos. No, no hemos pasado asistencia. Estoy aquí en preguntas para ver si les puedo ayudar con algo. A ver, vamos a ver. Are you from Seoul? El 3.1 no se ve. Oh, ok. También el 3.3. Bueno, de hecho no me aparece ninguno ahorita. ¿A mí o los demás? Vamos a ver los demás. Está raro. ¿Cuándo intentaron visualizar esos videos? ¿Hoy? Sí, al menos yo ahora. Ayer y antier los intenté hacer y igual ahora volví a verlos y nada. Ok, vaya, vamos a ver. Pero ahora no me aparecen a mí ni los de la sección 1. Voy a escribir a soporte técnico, dame un segundo. Un segundo, ahorita voy a mandar pruebas de que no aparecen. Creo si está raro esto. It's weird. Primera vez que me pasa. No hay nada, I don't know. Bueno, vamos a ver. A ver si me contestan y lo arreglamos para mañana más tarde, ojalá. Primero. Primero. Good evening. Ok, José. Ok, Andrea. Ok, vamos con la asistencia. We're gonna go with the attendance y luego vemos un poquito de esto que estará pasando acá. Okay, the group, your group. Yeah, this is your group. Okay, ya saben, vamos a activar cámara y vamos a decir present cuando mencione su nombre, right? You know how this is. Wait a second. Micrófono solo lo activamos a la hora que diga su nombre, ¿verdad? Adiel Ernesto Guardado Galdames. I'm here. Okay. Adriana Araceli Montoya López. Present, miss. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present, miss. Okay. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Present. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn María Los Chicas Benítez. Present. José Luis Cornejo.
José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. ¿No? Luis Antonio Cruz Escobar. Present. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Presente. Present. Ok. Rosa Yanira Calderón. Present. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Walter Antonio García Madrid. Present. En Walter Bernal Martínez. I am here. Ok, excelente. Perfect. Bien, vamos entonces con la última actividad. The last activity we had in the last class es de un vocabulary. ¿Recuerdan el vocabulary que teníamos en the last class? Que vimos hairbrush, comb, chewing gum, que hasta les mandé un audio al grupo. Yes, remember that? Y les dije, vamos a investigar qué son estas cositas. So ahora tengo una lista aquí donde ya viene resuelto. Ok. Las palabras que vemos acá arriba, vamos a pasarlas al número respectivo de aquí abajo. Y ya sabemos cuáles son. So la primera acá, de estas que está acá, ¿cómo se llama este objeto? ¿Qué puede decirme el nombre en English? Hairbrush. Hairbrush. El siguiente, ¿qué sería? Stamps. Stamps. Ok, entonces vamos a ir a resolver esto a los breaker rooms, ok. Vamos a ir poniendo aquí los nombres. Ustedes pueden escribir sobre las pantallas haciendo, dando clic en anotar y en texto, ok, para que puedan ir resolviendo. Tomen un screenshot, tomamos una captura de esto para que podamos ir a resolverlo, ok. Ok, bien. Vamos entonces a pasar a los grupos a resolverlo. Y ya me están comentando lo de los videos. Ya les voy a dar una respuesta ahorita que me digan. Sí. Después de que terminen de llenar esa información, practiquen pronunciation, que ahí les mandé al grupo ya para hacer la pronunciación en la última clase. Se los voy a buscar y se los voy a comentar el mensaje. Ahí está. Ok. Vamos a ir a trabajar. And that's it.
Andrea le dio problema para unirse. Vaya, no sé por qué. Apaguemos la cámara, tal vez eso nos va a ayudar un poquito. Y le voy a enviar a trabajar a la sala 2. Number 2. Yes, there. Hola, Miss. ¿Le dio problema, Eda? Sí, es que como yo no tengo cámara en mi computadora y entonces estoy conectada de dos dispositivos y del teléfono siempre me saca, fíjese. O sea que entonces, no se ha podido conectar. Bien, estaba conectada hace rato, pero me sacó cuando traté de unirme al grupo. Ok, pues ya le voy a mandar a un grupo. A ver si ahora la deja entrar ahí.
is tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch. ¿Estamos trabajando todos? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Glasses. ¿Cómo se dice guantes? Es gloves. No. Gloves. Gloves. Hola, hola, ¿qué pasó, Walter? ¿Se acaba de conectar? Walter, ¿me escucha? ¿Sí puede activar su micrófono, please? Sí, lo que pasa es que no sé, me salí, creo, de la sala 1, estaba ahí, me salí. ¿No? Ah, ok, ahorita lo 1, pero ya dentro de un minutito volvemos. Bueno.
Miss, I have the question. Yeah, tell me. How do you say lentes? Glasses. Lace or glasses? Glasses. Glaze? No. No. It's glasses. Sunglasses. Glasses and sunglasses. Okay. Yes. Glasses and sunglasses. Okay. Do you have more questions about pronunciation? También ahí estaban en el audio que les envié. But if you have more questions about it, Nosotros tuvimos problema en la sala 2 porque no me daba para poner la, o sea, yo estaba compartiendo la pantalla, pero no me daba para poder poner la, las letras, solo puntero me daba. Ok, sí. Y usted fue la que me escribió al chat, ¿verdad? Sí. Vaya, ok, pero ya los vi. Eso es ok. Now, voy a enseñarles un tema que se llama demonstrative pronouns, los demostrativos, para hablar de cosas que se encuentran cerca o de cosas que se encuentran lejos. Vamos a usar, I'm going to show you, let me show. Me dieron respuestas sobre lo de la plataforma y es que de momento tenemos un problema con el canal de YouTube. Están intentando solucionarlo pues lo más pronto posible, así que por eso no les aparecen los videos, ¿ok? That's the problem, pero ojalá lo podamos arreglar pronto. Acá está. So this is to talk about objects, para hablar de objetos y demostrar dónde están los objetos. Okay? So we can talk about objects that are near and singular or far and plural. O sea, objetos que están cerca y son singulares, objetos que están cerca. Son plurales. Objetos que están lejos y son singulares. Objetos que están lejos y son plurales. Ok. Algo que está cerca y es singular, vamos a decir this. This. This book. En español se traduciría como este libro. Siguiente. That. That book. Es un singular, pero está lejos. Far significa lejos. That book significa ese libro. ¿Ya ven la diferencia? Este libro, ese libro. Now, para los objetos que están cerca, pero son varios, vamos a hacer esta pronunciación. Mire, es similar. This one and this one, they are similar. Pero esta pronunciación, miren, es this. Y esta, these. These. Un poquito más alargada la I. Y como un poquito más de vibración. These. These. ¿Ok? El siguiente es those. Son objetos que están lejos y son varios. So, these books, those books. These books, those books. ¿Ok? Repitiendo. These se va a utilizar para objetos singulares que estén cerca. Un objeto cerca. That para objeto singular que está lejos. These para varios objetos plurales que se encuentren cerca. Those varios objetos plural que esté lejos. ¿Vamos entendiendo un poquito aquí hasta el momento? Yes. Yes. Okay. So I can do an example. Okay, so I can do an example right now. This is my finger. That is your finger. These are my fingers. Those are your fingers. Ahora, para acompañarlos, el verbo to be, decir este es, estas son, esos son, vamos a acompañarlos con los verbos to be. Los que son singulares, los vamos a acompañar con el verbo to be. Is. Y los que son plurales los vamos a acompañar del verbo to be are, porque son varios, ¿ok? Wait. Haciendo ejemplos ahora, sería this is my
headset. This is my headset. So, este es mi equipo, ¿verdad? Mis auriculares con su micrófono. This is my headset. That is your phone. Ese es tu teléfono. That is your phone. Ahora con los plurales. These are my pencils. Lápices, ¿verdad? No es pencil, como les decían en la escuela. Ok, sorry, no es pencil. Es pencil. Pencil. These are my pencils. Those are your notebooks. Cuadernos, notebooks. So, eso está cerca. This is like I'm gonna show you. This is close and close. Y este está lejos. Far and far. Pero este es singular y este es plural. Se acompañan los singulares de is y los plurales se acompañan de are. Ok. ¿Se va comprendiendo hasta el momento? We're getting it. Yep. Yes. Excellent. Yes, I'm fine. I'm going to show you a quick example right now. Voy a cerrar los micrófonos para no escucharme repetida. Okay. This is my pen. Okay. This, lo estoy tocando, está cerca. This is my pen. Ahora imaginemos que no lo tengo yo, está lejos. That is my pen, right? That is my pen. Cerca. These are my pens. These are my pens. No están cerca. Supongamos que están lejos. No los estoy tocando, aunque si lo hago, ¿verdad? No flotan. Pero sería, those are your pens. Those are your pens. Porque no los estoy tocando y están lejos. Indico, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hay una ventana, digo, that window is black. Esa ventana es negra, ¿verdad? That window is black. O, this is my hand. O, this is a hand sanitizer, right? This is a hand sanitizer. Lo hago para indicar objetos que se encuentran. Objetos y personas. También podemos usar personas. Como decir, that is my friend. Ese es mi amigo. O, esa es mi amiga. That is my friend. O, this is the teacher. Esta es la profesora. Este es el profesor. This is the teacher. So, podemos utilizarlo para personas y en objects. Persons. I mean people and objects. Now let me show you. Un segundito. I'm sorry. Today I feel. I need to show you. Ok, vamos a completar este ejercicio. Está fácil, solo tiene 10. It's super easy. Vamos a terminarlo súper rápido y vamos a volver acá. Entonces tenemos blouses. Ok, son blusas, blouses. Están lejos, ¿sí? Están lejos y son un plural. ¿Cuál utilizaríamos en este caso? These, that, these, or those. Those. Correct. Those are plus. Jacket está cerca y es un singular. ¿Cuál utilizaríamos? Correct. Esa es la actividad que vamos a hacer. Luego ya saben, le doy terminado. Probar mis respuestas. Y ahí está. Ok. That's the activity we're going to do in this moment. Moment. Voy a apagar los audios porque me escucho así como repetida. And cuando terminen su nota la mandan al grupo, ¿verdad? De WhatsApp y ponen sala tal, así como lo han estado haciendo. Ok. I'm gonna do this. Vamos a hacerlo rápido porque es un ejercicio rápido. Luego volvemos y vamos a hablar de preposiciones de lugar, que lo vamos a hacer como un link con este tema. Ahí estamos. There it is.
Jacqueline, ¿no la dejó ingresar?
Sí, ya estuvo, ya lo mandamos. Present. ¿Qué pasó? Quiero ver. Si ya lo ponemos, lo practicamos. Ya vamos a volver a la sala principal, ¿ok? Ya en un minutito. Ok. Ok, so el tema de los demonstrative pronouns no es así como súper difícil, nada más identificar cuáles son singulares, cuáles son plurales, and that's it, ok. Now I'm gonna go and I'm gonna show you el tema de prepositions of place, como las más comunes, porque hay más. But I'm gonna show you the prepositions of place. Este tema también está en la plataforma para quien alcanzó a verlo. Y quien no, pues de momento no se encuentran disponibles los videos. Vamos a estarlo viendo acá. Aprovecho, dicen ahí. Aprovecho, aprovecho. We're gonna continue here. Así como dicen los del canal 4, ¿verdad? Aprovecho a usted que almuerza con nosotros. Hacer provecho a quien cena con nosotros. Ok, excelente. Aquí estamos. So, prepositions of place. Miren, las preposiciones del lugar que suelen confundirse un poco más son in and on, porque en español las decimos similares ambas. In es en y on también es en, pero in solo es en cuando es adentro y on es sobre. O sea, yo estoy en mi casa, yo estoy in my house, porque estoy dentro de las paredes de mi casa, así dentro del cuadro de la casa. Este es in my house. On es sobre, ¿ok? Entonces, the computer is on the table. La computadora está en la mesa, pero en realidad es sobre la mesa. No se encuentra adentro de la mesa, ¿ok? Por eso es que está esa definición, porque podemos confundirnos entre in and on. Because I have the question, Miss. Yeah, Gerardo, tell me. Super breve. Cuando uno dice, I am going to run on the street, es correcto. Yeah. Porque estamos sobre la calle. Correcto. Pero cuando decimos, I am going to run in the park, si estamos sobre la calle, ¿por qué es incorrecto? Porque usted no está sobre el parque, usted se encuentra dentro del parque. Ok.
Ahí no lo toma porque el parque es un conjunto entre árboles, bancas, calle, grama. Entonces es un conjunto de cosas. Lo toma como dentro de esa localidad, ¿verdad? Como es como decir en la casa. Uh-huh. De acuerdo. Y lo mismo sería ahí para todos que, por ejemplo, si yo digo en El Salvador, yo no estoy sobre El Salvador. Yo estoy en el perímetro de El Salvador. Porque hay fronteras, que estoy dentro de El Salvador, eso in El Salvador, I live in El Salvador. Pero muy buena la pregunta de Gerardo, porque así sabemos esa definición, ¿verdad? En la calle sí es on the street, porque yo no voy a correr adentro de la calle, ¿right? Voy a correr on the street, encima de la calle, ¿right? Sobre la calle. Bien, luego tenemos under, que es abajo de, next to, a la par o al lado de, behind, atrás, in front of, al frente de, y between, en medio de. Pero between, quiero que les quede claro, es dos puntos. O sea, si está un punto acá en el medio, a eso es between. Pero no aplica between, por ejemplo, estamos en un círculo y en medio del círculo, no, ahí es in the middle, ¿ok? Ese es en el medio, in the middle. Pero between one house and another house, ahí se aplica, ¿ok? I'm going to repeat the pronunciation. In, on, under, next to, behind, in front of, between. One more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Mercy, tell me. La palabra over o above. ¿Cuándo se usa? Cuando es encima de. Over and over. Like over es encima de. Pero over no tiene que estar así como como on, que está tocando la superficie. Over es algo que está por encima de. ¿Yes? O above, okay. También. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que el techo está above my head. The ceiling is above my head. Yo no le puedo decir que está on my head, porque no está aquí literalmente en mi cabeza, está sobre mi cabeza. Esa es la diferencia entre esos que están aquí. Yes. Buena pregunta también. Ahora, les quiero hacer una aclaración súper rápida sobre los medios de transporte, porque puede haber confusión. In and on, para los medios de transporte, se va a utilizar de diferente manera. Por ejemplo, en un carro, si yo estoy dentro de un carro, tengo que estar adentro del carro. Entonces, en el carro se diría in the car. Pero en un avión, un bus, un tren, todos, e incluso un barco, los medios de transporte donde yo estoy de pie, donde puedo estar de pie, no es que voy de pie, pero puedo estar de pie, se dice on. Esa es regla en inglés. Si en el medio de transporte yo puedo ir de pie, es on. Incluso estoy, pero yo como le digo a alguien que estoy adentro del avión, le dice I'm on the plane, on, es on, right? I'm on the plane, on the bus, on the plane, on the train. Solo en el carro ahí sería in. Ahora en las motocicletas o en las bicicletas, ¿creen que es in or on? Es in porque no puede estar de pie. Es in porque no podemos estar de pie, ¿ok? In porque está fuera. In porque está fuera, ok. On porque on. No puedo estar adentro del amor. Correcto, correcto. It's on, pero todas las opiniones son válidas, ¿verdad? Aquí vamos aprendiendo, equivocándonos y sí, aprendemos. Es on. Porque no puedo meterme en el tanque de la moto, ¿verdad? A menos que sea una mototaxi. Ahí, maybe I'm in the mototaxi. Pero es on porque estoy sobre, ¿ok? Yo en la moto voy sobre la moto, ¿yes? No voy dentro de la moto. Esa es la diferencia principal, ¿ok? Bueno, no sé si alguien más se conectó en lo que pasé la clase aquí y no le pasé asistencia. Sebastián se conectó. Pedro Juan.
Mónica Alejandra. Luis Ángel Ferrufino. José Luis Cornejo. Miss, una consulta. Dígame. Perdón que le moleste. Tengo una duda sobre eso que han enviado en el grupo, sobre que hay que estar enviando las lo de tareas o qué. Ahorita en el grupo han dicho de que manden el comprobante. Ajá, ¿cuál comprobante? Porque fíjese que yo tuve problemas con la plataforma, pero ya lo solucionaron. Sí, pero no es en la plataforma. El comprobante yo creo que se los hicieron llegarte de manera individual por WhatsApp, ¿verdad? Sí, ese es un documento que les mandaron. Creo hay que el grupo lo mandaron. Enviaron una copia ahí para que le enviáramos por PDF. Ajá, ¿tienen que imprimirlo? Ajá, eso les iba a decir que si no tienen impresora en casa, ¿verdad? Es ir al ciber, se manda y ahí mismo lo pueden llenar y el mismo ciber se lo vuelve a escanear y se pero lo manda. Pero no es donde solo va el nombre y la firma de uno. Sí. Uh-huh. Exacto, ese okay. Era. Y yo lo envié, pero ahí aparezco yo en el listado también que no lo he enviado. Vuelvo a reenviarlo, así del chat que lo envió, solo vuelvo a reenviarlo. Ah, ok, gracias. Que tenemos hasta el 16 para enviar esa hoja. Hasta el 9. Así que si pueden, la tomen mañana como último día. Ok, I'm going to send information tomorrow. Ok, excelente. Bueno, guys. Hoy sí, me tengo que ir corriendo, ya son las 8, ya empezó la otra clase y yo sigo aquí, ¿ok? So, bye bye, se cuidan, lo bajan en la plataforma. Bye. 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 Bye.